ante una situación grave en la que se encuentra la provincia y el país desde el punto de vista ocupacional. La provincia y el país están padeciendo, y los trabajadores fundamentalmente y sus familias, suspensiones y despidos que se van realizando en cadena. Hace muy poquitos días fue el caso de casi 1.500 trabajadores y trabajadoras en General Motors que le redujeron su salario en un 70%, producto de las suspensiones. También Electrolux, una cantidad muy importante en donde se adelantaron las vacaciones, y así, cuando uno recorre la geografía provincial, esta situación se agrava cada vez más. Por eso la respuesta que creemos necesaria es la del Estado. Nosotros tomamos una referencia, que fue la respuesta que dio el Estado en el año 2008. En el año 2008, ante esa crisis que padeció el país, que se retrotrajo el empleo, la producción, la recesión, fue entonces que desde la provincia de Santa Fe se instrumentó lo que en aquel momento se llamó la ley Cejas, del exdiputado Cejas, que fue una herramienta importante de consenso entre el Estado provincial, los trabajadores y los empresarios. La respuesta que hoy estamos dando se da desde ese punto de vista. Nosotros, además de participar a los distintos bloques de esta iniciativa que presentamos hoy con la diputada Silvia Burger, le enviamos copia de este proyecto, nos comunicamos con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Trabajo de la provincia, con el ministro Julio Genesini, para hacerlo partícipe de esta iniciativa.